grande, aparte de lo que es de los connacionales, demasiadas aplicaciones de visas para ir a Guatemala. Hay muchos extranjeros que quieren viajar, y los que sí necesitan la visa, pues teníamos que entrarlos allá, teníamos que atenderlos adentro, y ellos pues trataban de hacer todos los trámites estando ya dentro del consulado, y eso nos robaba mucho espacio. En cambio, ahora con esta ventanilla les vamos a recibir la documentación y 24 horas o 48 horas después ya se les va a poder entregar la visa. Entonces ya por lo menos son 15, 20 personas diarias que no las vamos a atender adentro, para darle prioridad a los connacionales, ¿verdad? Que es el número más grande de personas que atendemos siempre. Entonces ya empecemos esta semana con esta línea, esta nueva línea, y pues sí nos ha funcionado bastante, porque ahora ya solo las personas que tienen cita entran de aquel lado, ¿verdad? Y de este lado pues estamos atendiendo de 8 a 12 a las personas que tienen emergencias. Las tres principales emergencias pues siempre son estas, ¿verdad? Citas de migración, citas de corte o vuelos a Guatemala, por ejemplo. Pueden ser vuelos a otros países. Hoy vinieron dos personas, una que iba para España, otra que iba para Italia. Estas son las tres principales, pero también hay situaciones médicas, situaciones del IRS, cuestiones de universidad, de algunos jóvenes, ¿verdad?, que están aplicando para algunas becas especiales. Entonces, todo eso es lo que atendemos aquí ahora, para que ya no estén mezcladas las filas, ¿verdad? Y pues sí, gracias a Dios y a la prioridad que le pone el embajador a la atención aquí a los guatemaltecos. Hay un aplauso para